escudo resiste. Esta grieta es enorme. Es como si la tierra se hubiera partido en dos. Debió ser un terremoto. Me pregunto a dónde conduce. Debe ser el caldero inaccesible desde arriba. Parece también. El terremoto debió sentirse también aquí. Espero que el núcleo siga intacto. El hielo podría funcionar. Seguir. Esas forjas. Podría trepar por ellas para llegar al otro lado. Parece que puedo forzar esto. Debería poder escalar por aquí. Más fácil.
Aprovecharé para abastecerme. Hay algo detrás de estos paneles rotos. Tal vez pueda atravesarlos. Mucho mejor. Esto podría ayudarme a llegar al conducto.
eso es lo que fabricaban. Un cuellilargo. El terremoto debió interrumpir el proceso. Solo tengo que exponer el núcleo y conseguir esos controles. Estará en mi botín cuando lo necesite. Eso no me gusta. Hora de conseguir los controles. Hora de aprender nuevos controles. Más controles incompletos. Parece que un cuellilargo bloquea la plataforma. Tendré que buscar otra salida. Parece que hay espacio debajo del núcleo. A ver si puedo colarme.
Despacio. No quiero caerme. Falta poco. No me gustaría repetirlo. Voy a tardar mucho si intento usar ácido. Ese cuello largo no irá a ninguna parte. Si calculo bien, podré cruzar usando esos conductos.
Si calculo bien, podré cruzar usando esos conductos. Parece que solo se puede subir. Por esto el caldero no suelta al cuellilargo en el núcleo, porque le falta la cabeza. Si logro acoplarla al cuerpo, desbloquearé la salida. Un asesino de cazadores. Un guardián para las máquinas. Thank you.
Podría llevarme hasta la cabeza. Ese brazo de metal. Si calculo bien, haré que se suelte. ¡Ahora! Compañía. Creo que no voy a poder atravesar ese escudo. Creo que oigo cómo reparan la cabeza.
cabeza colocada. El grandulón está listo. Ay, pero ese brazo de metal lo retiene. Tal vez si controlo al cuellilargo, la onda de choque lo libere. Cruzaré los dedos. ¡Funcionó! Qué agradable volver a respirar aire fresco. Y la vista tampoco está mal. Me pregunto cuánto nevará esta vez.